Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con mi colección de LPS. Este intro lo estarán viendo en diferentes videos, así que disculpen eso, pero voy a tratar de poner acá en esta parte, o aquí abajito, no sé dónde, qué video es. Básicamente voy a hacer toda mi colección de OPS, pero voy a hacer un video, por ejemplo, de todos los gatos, uno de todos los perros, uno de todos los osos, y así sucesivamente toda, absolutamente toda la colección. Y voy a estar haciendo un playlist sobre eso, así que si se te pasa un video, no te preocupes, puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos, pero los estaré subiendo así poco a poco. Y pues ya, si esto lo ves, no sé, dentro de un mes o no sé, tanto, algún tiempo así, pues ya los podrás ver a todos ahí. Pero bueno, sin más ni más, empecemos. Hoy venimos con todos mis Little Pet Shops, mis lagartos, patos y mis gafas. Así que bueno, pues vamos a empezar. Y vamos a empezar con este patito. Vean, este patito está súper bonito. Es así como un color como muy bajito. Tiene sus su piquito y sus patitas en este color amarillo más fuerte. Tiene un poco de rosa acá en esta parte y azul. Está bien bonito. Bueno, tengo ese. Y tengo este otro patito. Y bueno, este tiene sus ojos en como este color como azul agua. También tiene las patitas y el piquito del mismo color que aquel, pero este tiene más amarillo todo lo que es el área de la cabeza, del cuerpo. Aquel es más como un color como crema y este es más como amarillito. Y los ojos de este los tiene blancos de la parte de arriba. Creo que no es blanco, creo que es un color como rosita, no sé, rosita muy bajito, no estoy segura. Pero sí, tengo esos dos. Y tengo este que es en amarillo con rosa. Miren qué bonito está este. También tiene su piquito y sus patitas en amarillo. Y este tiene sus ojos en verde. Me encanta la combinación de colores de este. Está como muy diferente. Y el último de mis patitos es este. Y es uno de los Glitter Pets. Este me encanta. Vean, este es todo amarillo con sus pico en naranja. Sus patitas también las tiene naranja, pero con brillo. Y tiene las... tiene como unas estrellitas aquí y las alitas en morado. Está precioso este. Me encanta ese. Está muy bonito. Jirafas. Y bueno, la primera jirafa que tengo es esta. Es como muy clásica. Vean, tiene más que tiene los corazones en los ojos. Tiene rojo y naranja en los ojos acá. Está bien bonita esta. Tiene su pelito café, al igual que la cola y las patitas. So pretty. Y tengo esta otra. Y bueno, esta tiene un diseño así muy padre. Porque vean, tiene como el pelo como dividido en diferentes colores. Así como café oscuro y luego beige. O café tan, luego café oscuro, luego tan. Y las patitas las tiene de este otro color diferente. Como al igual que los diseños de acá. Y los diseños, vean, las manchitas tienen como diseños. Cada manchita es un diseño diferente. Lo cual me pareció muy padre. Y la cola igual tiene dos colores. Y los ojos tienen así como líneas. Ese está muy bonito. Me gusta mucho esa jirafa. Y tengo esta otra que es así como más clásica también. Pero esta es como un color como más como... no sé. Como este color como peach. Como durazno. Y bueno, tiene como los cuadritos. Pero nada más tiene pintados los de abajo. Los de arriba no. Tiene sus ojos en azul. Tiene su... su pelo en este café, al igual que algunas partes de la cola. Y sus patitas las tiene de este otro color, que es muy diferente al resto del cuerpecito. Y el último es este, y vean, este sí está como más como más mágico. Más fantasioso, porque tiene las orejas ya como en este rosa fuchsia, luego también aquí en las antenas, las manchitas, el pelo y las patitas y la cola las tiene en este color así como color menta o azulito, azul cielo, no sé, y luego esta parte también. So, este está como más, más fantasioso, pero está muy bonito, me gusta mucho esa lagarto, porque tengo varios, así que bueno, pues empecemos. Y bueno, el primero que les voy a mostrar es este. Vean, este está muy padre. Me encantan los lagartos. Los lagartos de OPS son los que más me gustan de todos. De hecho, mi mascota,
de LPS para mis videos, normalmente la que uso es un lagarto, porque me gustan tanto. Y vean los dientitos, vean qué bonitos, me encanta la sonrisita, me encanta la carita. Este es todo verde con morado en los ojos, un poquito de rosa, y vean, tiene morado en esta parte de acá atrás y todo el pecho en este como amarillito o verde limón. Yo creo que esto los voy a poner aquí. Y tengo esta otra, y bueno, este es en rosa y tiene la parte del pecho en este verde limón, y tiene verde acá en esta parte de la espalda con sus ojos en azul. Está muy muy bonito, me encanta. Me encanta la sonrisa de estos. Super cute. Y tengo este otro, y bueno, este es todo en verde. Este es otro de los que me gustan muchísimo. Este es así un verde más así como vivo. Tiene un poquito de oscuro, verde oscuro acá. El pecho lo tiene así como amarillito o verde limón. Me encanta la sonrisa, les digo, me encanta la carita de estos. Y tiene sus ojos en azul. Y el último es este, Lauricator. Este era el nombre de Lauricator porque me encanta. Vean, tiene pestañitas, tiene los ojos azules como los míos. Y pues esta es mi mascota. Tengo mi Lauricator. Me encanta esta, le traigo pues un collar y luego le traigo esta falda. I love this one. Esta me parece que está preciosa. Y bueno, pues esta es por así que yo creo que de mis favoritas de todos mis OPS. Me gusta muchísimo, creo que está súper bonita. Sí. Y de hecho de esas tengo dos, porque si algo le llega a pasar a esta, necesitaba un reemplazo. Así que un día encontré esta y pues obviamente que la agarré, porque dije, oh, si le llega a pasar algo a mi Lauricator, necesito un repuesto. Así que estoy preparada por cualquier cosa. Pero sí, esta me encanta. Creo que está preciosa este OPS. Me encantan los colores, me encanta cómo tiene diferente acá el área de aquí del snout, al igual que las patitas, al igual que esto. No sé, creo que se está bien bonito. Pero sí, esos son todos mis OPS. Gators, mis patitos y mis jirafas. Pero déjenme saber ustedes cuál es su favorito. Yo en esta ocasión definitivamente el Lauricator, obviamente. Me encanta el patito este de brillo y me encanta este esta jirafa. Esos son mis y favoritos. Y bueno, mis hermosos, eso fue mi colección de LPS de esta ocasión. Obviamente no es toda mi colección, es nada más de ese tipo de animal. Y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.